Señor, abre mis labios. Tengo siempre presente mi pecado.
Amén.
Glorifica al Señor Jerusalén. Alabado Dios Sion. Le ha rebosado los hermosos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, deshace el mundo real. De la carta de San Pablo a los Efesios. Ahora estáis en Cristo Jesús, ahora por la sangre de Cristo estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Bendito sea el Señor, Dios de Israel.
Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas, y digámosle con fe: en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que, obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles a esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que colgado en la cruz quisiste que de tu costado manara sangre y agua, purifica con esta agua nuestros pecados y alegra con este manantial a la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Señor Dios Todopoderoso, te pedimos nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.
bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, cosa igual con las demás naciones. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Esta Santa Misa la estamos ofreciendo por todos y cada uno de ustedes, peregrinos, a este santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, nuestra Madre, nuestra Patrona, que siempre está con nosotros. También por el Colegio Francés Juana de Arco, por sus intenciones y necesidades. Que el Señor los bendiga. Igualmente, por todos nuestros bienhechores, vivos y difuntos, del Santuario y del Cabildo. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. A quienes veneramos el santísimo nombre de Jesús, concede, Señor, en tu bondad, que disfrutando de esta vida, de su dulzura, nos llenemos de gozo en la patria eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, les hablo con toda verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante tortura mi corazón. Hasta aceptaría haberme separado de Cristo, si esto fuera para bien de mis hermanos, los de mi raza y de mi sangre, los israelitas, a quienes pertenecen la adopción filial, la gloria, la alianza, la ley, el culto, las promesas. Ellos son descendientes de los patriarcas, y de su raza, según la carne, nació Cristo,
el cual está por encima de todo y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. Él mantiene la paz en tus fronteras, con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje, y su palabra corre velozmente. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. Demuestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le han confiado a otros sus proyectos. Bendigamos al Señor, nuestro Dios. Esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos, y estos estaban espiándolo. Había ahí frente a él un enfermo de hidropesía, y Jesús, dirigiéndose a los escribas y fariseos, les preguntó: ¿Está permitido
curar en sábado o no? Ellos se quedaron callados. Entonces Jesús tocó con la mano al enfermo, lo curó y le dijo que se fuera. Y dirigiéndose a ellos les preguntó: si a alguno de ustedes se le cae en un pozo su burro o su buey, ¿no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y ellos no supieron qué contestarle. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor Jesús. Hermanos, Jesucristo nuestro Señor, un sábado, en casa de un fariseo, cura a un enfermo de hidropesía. Los fariseos buscaban la forma de que Jesús se equivocara, que cayera, para poderlo acusar. Por eso les pregunta: ¿es lícito curar a una persona en sábado? Ellos se quedaron callados. Y Jesús contesta con hechos, no con palabras. Con su mano lo toca, lo cura y le dice que se vaya. Y después hace esta pregunta directa: si ustedes ven que un buey o un burro de ustedes va al hoyo, al pozo, ¿ustedes lo sacan? Y ellos mismos se quedan callados. Es evidente la respuesta. Ellos mismos habían buscado la forma de salvar sus propiedades. ¿Qué podemos sacar como conclusión de esto? Primero, que Jesús ama al hombre. Él mismo se hizo hombre como nosotros, en todo, menos en el pecado. Segundo, que la ley está hecha para servir al hombre, para hacer el bien a los hombres. Y creo que en el fondo de cada ley, sea cual sea, debe verse de esta manera: de servir, de hacer el bien a las personas. También esta conclusión es muy importante. Jesús es misericordioso y bondadoso con las personas. Lo lleva a hacer el bien a todas las personas. Por eso Jesús es el rostro visible del Dios invisible. Dios que es amor y misericordia. Por eso nos puede decir Dios en boca de San Juan: hijitos, amémonos unos a otros. Porque todo el que ama conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y la manifestación de su amor es que nos entrega a su propio Hijo, Jesucristo nuestro Señor, el cual nos dice: nadie tiene más amor por su hermano que aquel que da la vida por él. Y Jesucristo lo ha dado su vida en la cruz, para la salvación de todos los hombres. De todos los hombres. Si en la primera lectura veíamos cómo San Pablo estaba triste porque no veía la conversión de sus paisanos, los de su raza,
con cuánta mayor razón Jesucristo nuestro Señor, que precisamente por salvar a todos, quiso morir en una cruz. De esta manera, salvar a todos los hombres. Dios es misericordioso. Dios es bueno. La Santísima Virgen María de Guadalupe, ella también nos habla con hechos. Intercede ante Dios nuestro Señor por la salud del tío Bernardino. Consigue la salud, hace el bien. Y después nos dice aquellas palabras que penetran en nuestro corazón de todos los mexicanos, de toda América. No estoy yo aquí que soy tu madre. Tú estás en mi regazo, estás en mis brazos. Con esa ternura y con ese amor nos tiene la Santísima Virgen en sus brazos. Y nos dice, les entrego todo mi amor, en dos sentidos. Nos entrega a su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Es todo su amor, es su vida. Pero también nos entrega su amor personal. Por eso ella escucha nuestros gritos, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras congojas. Nos escucha y nos ayuda. No puedo decir nada porque ustedes son testigos, lo han visto a través de las peregrinaciones de tanta gente, pero también personalmente. Todo lo que tenemos es gracia de Dios y también por intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe. Por eso, digámosle al Señor, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de nosotros. Alabemos a Dios porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Y también, ojalá que podamos hacer vida a estas palabras de Jesucristo nuestro Señor. Sean misericordiosos, como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Viene lo más importante. Vamos a escuchar con mucha atención lo que el Espíritu Santo nos quiere decir a cada uno de nosotros acerca de esto. Que seamos misericordiosos como nuestro Padre Celestial es misericordioso. Oremos a Dios que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. Después de cada oración respondemos, Padre, escúchanos. Para que el Señor conceda a los ministros de la Iglesia ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Padre, escúchanos. Para que se fomente la paz entre las naciones, la justicia entre los pueblos y la concordia entre los hombres, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad a los que son perseguidos por su nombre, oremos. Padre, escúchanos. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza, y nos conceda amar humildemente a todos los hermanos, oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos infunda el deseo de glorificarlo el día de hoy, con nuestros pensamientos y nuestras obras, oremos. Padre, escúchanos. Por el Colegio Francés Juana de Arco, por sus intenciones y necesidades, oremos. Padre, escúchanos.
Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de tu familia y derrama sobre ella los dones de tu gracia para que, consiguiendo los bienes que te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dígnate, Padre Todopoderoso, aceptar nuestros dones en el nombre de Jesús, en el cual confiamos firmemente que obtendremos cuanto pidamos, conforme a la promesa bondadosa hecha por tu mismo Hijo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario.
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas de nuestra alabanza, es don tuyo que seamos agradecidos, y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad.
Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros que perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todos los males, Señor, y concédanos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y ahí, conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oh.
Concédenos, Señor, por tu misericordia, que en estos sagrados misterios honremos con digno homenaje al Señor Jesús, ante cuyo nombre quisiste que toda rodilla se doble y por él que todos los hombres se encuentren en la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Envía, Padre de bondad, tus bendiciones sobre estos niños, a los crecer con salud de alma y cuerpo, para que con la protección maternal de la Virgen de Guadalupe lleguen a ser dignos cristianos. Bendice también estos objetos de piedad y estas imágenes, para que nos ayuden a dirigir nuestro corazón a ti. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz.